Buenas tardes, amigos y amigas de todo el país. Bienvenidos a Mundo Tech. En esta oportunidad estamos celebrando una fecha especial porque este 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Internet. Así que estaremos desarrollando también esta temática porque es muy apropiado también en el programa que vamos desarrollando. Pero antes, le presentamos nuestros avances del día de hoy. En el programa del día de hoy, Estados Unidos aprobó el primer anticonceptivo digital. Nos referimos a una aplicación denominada Natural Cycles. Japón comienza la etapa de pruebas de la evolución del tren bala, caracterizado por ser el más veloz. Esta jornada se celebra el Día del Internet, que es reconocido por la ONU. Les presentaremos las cuatro aplicaciones que te ayudarán a dejar de fumar. Continúa viendo tu programa Mundo Tech. Como pudieron ver, tenemos mucho material para revisar, así que comencemos. Estados Unidos aprobó el primer método anticonceptivo digital, así como lo escucha. La aplicación es denominada Natural Cycles y funciona como el método de temperatura basal. Uno de los campos en los que más se está invirtiendo y por tanto avanzando dentro del binomio salud más tecnología es en la salud femenina. Esto ocurre tanto en el caso de las aplicaciones móviles como en los nuevos wearables. Lo último en llegar es Natural Cycle, una aplicación sueca que ha sido aprobada por la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, como un método anticonceptivo. La aplicación Natural Cycle es una versión tecnológica del conocido método de la temperatura basal. Lo que hace es aportar un algoritmo que, basado en nuestra temperatura, un dato que debemos medir y aportar nosotros a la aplicación, señala cuáles son los días fértiles de una mujer con una precisión mayor. En su versión analógica, la fiabilidad del método de la temperatura basal es del 76%. Los métodos anticonceptivos basados en el control de los días fértiles son los que menos fiabilidad tienen. En el caso de su versión digital, la aplicación para teléfono móvil en su propia página web nos dice que su efectividad como método anticonceptivo es del 93%, un porcentaje más alto que el de la píldora anticonceptiva. A pesar del uso de un algoritmo, es importante saber que la temperatura del cuerpo de una mujer no solo puede cambiar debido a los ciclos hormonales, sino que puede hacerlo por otras razones ajenas a ello y que pueden hacer que el algoritmo falle. Debemos recordar asimismo que ningún método anticonceptivo es efectivo al 100% a la hora de evitar un embarazo. Sin embargo, la aplicación Natural Cycle está disponible en español por 50 euros al año e incluye un termómetro digital para medir nuestra temperatura. HP presenta la impresora textil digital Stitch Mill para mejorar la productividad de las compañías de alta producción. HP ha presentado en el marco de la Feria de Impresión FESPA 2019 en Múnich, Alemania, su nueva impresora Stitch S1000, una impresora textil digital de hasta 3,2 metros de ancho para producción por sublimación de tinta. Esta impresora se orienta a las compañías de alta producción al permitir aumentar la velocidad de producción y proporciona un mantenimiento automático y un procedimiento sencillo de carga y descarga de los materiales, como ha destacado HP en un comunicado. La impresora hace su debut internacional en el stand de HP en la Feria FESPA 2019. La nueva gama HP Stitch incluye también las impresoras HP Stitch S300 y S500 de 1,6 metros. La gama HP Stitch introduce la impresión por sublimación en la tecnología de impresión Thermal Inject de HP,
para textiles basados en poliéster para ropa deportiva, moda, decoración de hogar y rotulación textil, incluyendo retroiluminables, letreros frontales y decoración de interiores como cortinas, tapicerías y sofás. HP Stitch S1000 incluye modos de alta productividad, alcanzando una velocidad máxima de producción de hasta 220 metros cuadrados por hora y una velocidad de retroiluminación de hasta 130 metros cuadrados por hora. La impresora de HP utiliza el secador de zona de impresión HP Drop and Dry, así como el sistema de compensación inteligente de vaporización, orientados a mejorar la calidad en la impresión textil. Por su parte, el sensor óptico de avance de materiales OMAS Plus controla el avance de los materiales tanto para el papel de calco como para materiales textiles, incluso cuando se imprime a altas velocidades. HP Stitch proporciona una cifra de puntos por pulgada nativa de 1200 en los cabezales de impresiones de inyección térmica que son reemplazables e incluye combustibles con capacidades de 10 litros y rollos de hasta 300 kilos. Esa fue nuestra nota curiosa del día. Más adelante estaremos hablando acerca de los drones y cómo ya se están pensando también para otro tipo de utilidades, como por ejemplo el vigilar las fronteras. Algunos gobiernos también ya están viendo de utilizar estos aparatos para este tipo de actividades. De igual manera estaremos retomando el tema del día, que se celebra el Día Mundial del Internet, y estaremos dándole los detalles al retornar de esta pausa. Gracias por elegirnos. Continuando con el programa, le mencionábamos que los drones son utilizados ya en diferentes áreas y no podían faltar en el tema de la seguridad, así que le presentamos el proyecto RoboAlert, que es trabajado por la Unión Europea, pensado en que estos aparatos pueden ser utilizados para vigilar las fronteras de los países. RoboAlert es uno de los proyectos que incluso en la actualidad descuadra un poco con la realidad en donde vivimos, fundamentalmente porque parecen ideas sacadas de una película de ciencia ficción. Este proyecto está destinado a patrullar las fronteras de Europa utilizando grandes cantidades de drones. Stefano Broschidis, director del proyecto, asegura que estos dispositivos identificarán humanos, su edad, su género y su raza. Lo que sorprende es que no tendrán piloto, serán comandados por una inteligencia artificial. De esta manera, si detectan algún tipo de amenaza, inmediatamente lo informarán a la estación de policía más cercana. Eso sí, a cada dron se le sumará el mayor número de sensores posibles. Con esta tecnología podrán cargar detectores de radares, lentes térmicos y radiofrecuencia, así que nada ni nadie podrá ingresar al continente europeo de manera ilegal, o por lo menos eso es lo que se espera. El proyecto fue aceptado y financiado desde el 2017, por ello el próximo año se espera ver los primerísimos resultados del trabajo. Para entonces el sistema será puesto a prueba en Portugal, Hungría y Grecia. Entre las polémicas que ha despertado este proyecto tenemos dos principales problemáticas. La primera es que su funcionamiento fue de 8 millones de euros, los cuales fueron ideados para proyectos civiles. Hasta aquí todo perfecto, pero los responsables de RoboAlert han afirmado que esta tecnología también podría utilizarse para fines militares. La segunda problemática llegó tras confirmar que la Unión Europea no puede hacer nada para que el mismo proyecto no sea utilizado por otros países, es decir, podría venderse a otras naciones y todo el gasto realizado no sería exclusivo como ha sido ideado en un principio. Japón comienza la etapa de pruebas de la evolución del tren bala, caracterizado por ser el más veloz del mundo, llegando a los 400 kilómetros por hora. La siguiente generación de trenes bala está protagonizada por Japón. Y no es para menos, pues el país del sol naciente es pionera en tecnología de ese transporte. Kawasaki Heavy Industries y Hitachi son las empresas responsables del proyecto, y hoy mismo confirmaron que la etapa de pruebas finalmente ha comenzado. El tren llegaría a una máxima velocidad de 400 km por hora, pero solo acelerará a 300 km por hora para transportar pasajeros. En cuanto a su diseño, el denominado Alpha X cuenta con 72 pies de largo en la punta aerodinámica para contrarrestar las fuertes corrientes de aire. Además, también se probará una punta de 52 pies de largo para comprobar la eficacia de ambas.
Recordemos que este tren está propulsado por fuerzas magnéticas, así que básicamente estaremos flotando en las vías. Solo de esta manera se puede llegar a una velocidad descomunal, y por ello el proyecto se abrirá al público recién en 2030. Aunque Alpha X sea catalogado como el tren bala más rápido del mundo, actualmente este título le pertenece al tren de Shanghái, el cual logra una velocidad de 431 km por hora. Además, para 2027, Japón inaugurará dos trenes más que prometen correr a 505 km por hora. No sé si ustedes recuerdan las mascotitas que se llevaban como huevito en un llavero. Pues hoy en día los Tamagotchi regresan con pantalla a color y además una conexión al móvil mediante Bluetooth. Los Tamagotchi eran las pequeñas mascotas virtuales que vivían en un pequeño huevo con pantalla LCD y desde hace años quieren volver a ganar dinero en base a esa nostalgia. Lo han intentado en Japón con una copia de 6 diseños originales y ahora se animan con una nueva versión del juguete orientado al mercado internacional. Bandai anuncia dos nuevos Tamagotchi On, un juguete con la misma idea de cuidar a la mascota, pero adaptada a los nuevos tiempos. El dispositivo seguirá siendo un pequeño huevo, pero esta vez la pantalla será de color. Los jugadores podrán conectar el juguete a su móvil a través de una aplicación dedicada, y los usuarios podrán conseguir Gotchi puntos en función del nivel de cuidado que tenga la mascota. La pantalla del Tamagotchi On tendrá 2.25 pulgadas con tecnología LCD, además de contar con sensores infrarrojos y Bluetooth para conectarse al móvil. En Japón también existe el modelo NFC, pero no hay planes anunciados para que vaya a llegar a este nuevo modelo. Las aplicaciones para el Tamagotchi On permitirá comunicarse con amigos y encontrar otros Tamagotchi con los que casarse y crear nuevas generaciones de estas mascotas virtuales. Es decir, los Tamagotchi podrán procrear, reproducirse y pasar sus características a sus descendientes. Comer, comprar, dormir, jugar, hacer sus necesidades, hacer amigos, viajar, casarse o incluso ponerse malo. Los Tamagotchi son criaturas virtuales con necesidades y muy activos, pero sobre todo tienen un carisma que los convierte en seres entrañables. Y es esa nostalgia la clave de su éxito y el motivo por el que quieren recuperarlo. Como ya lo habíamos mencionado, esta jornada es especial porque se recuerda el Día Mundial del Internet, esto reconocido por la ONU, con el objetivo de resaltar el poder que tiene el Internet en el desarrollo de los países. El Día Mundial del Internet pretende dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar el nivel de vida de los pueblos y de sus ciudadanos. El Día del Internet surgió por iniciativa de la Asociación de Usuarios de Internet, a la que se sumaron diferentes asociaciones españolas que veían con interés el compartir en una fecha lo que cada uno hace para acercar la sociedad de la información a todos los ciudadanos. En noviembre de 2005, la Segunda Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, celebrada en Túnez, aprobó proponer a la Asamblea General de Naciones Unidas la designación del 17 de mayo como Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. El objetivo de ambos días es sensibilizar a la población sobre las múltiples posibilidades que el uso de Internet, así como las tecnologías que proporcionan la transferencia de información, puede ofrecer al desarrollo social y económico de un país. Esto también resalta la importancia que tiene para reducir la brecha digital. Lo que la ONU y la Asociación de Usuarios de Internet quieren resaltar es el poder que tiene Internet para cambiar el panorama social de un país y cómo, a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación, esto se puede hacer posible. El tema de ese año es conseguir un planeta más sostenible a partir de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas. Algunos de ellos son: promover una vida saludable a todas las edades, garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades del aprendizaje permanente para todos, así como fomentar el crecimiento económico y el pleno empleo, o alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Estos son algunos de los objetivos de desarrollo sostenible a los que se puede contribuir con el uso de las nuevas tecnologías y el desarrollo de las competencias digitales de la ciudadanía.
Ya sea que intercambiemos mensajes de voz, video o datos, las normas facilitan las comunicaciones globales porque garantizan que las redes y dispositivos de las tecnologías de la información y comunicación de los países hablen el mismo idioma. Y en esta jornada especial en Bolivia se desarrollaron diferentes actividades. Por ejemplo, se mencionó, se destacó también cuál es la utilización y los logros del Internet en el país, tomando en cuenta que tenemos el Internet más lento del mundo, además que el más caro de Sudamérica. En Cochabamba, por ejemplo, se realizaron diferentes conferencias de innovación, investigación y gestión en tecnologías de Internet, realizado por la Universidad Mayor de San Simón, con exposición de expertos que estuvieron hablando sobre segmentos y patrones de consumo del consumidor e Incomerce en Bolivia, además del comercio electrónico, algo también que ha tomado mucha importancia en los últimos años, además de la gestión de contenidos para social media, el marketing digital, algo muy importante también para las empresas que han estado optando ya ingresando a lo que es el marketing digital, además del acceso y la búsqueda electrónica en recursos de informática científica. Si no estás en Cochabamba, seguramente en tu departamento también hay diferentes actividades, así que si estás interesada en conocer más acerca del Internet, puedes buscar también en tu departamento las actividades que se van desarrollando durante toda esta jornada. Vámonos a una pausa, enseguida retornamos con mucho más de tecnología. Gracias por continuar con Mundo Tech. Si quieres dejar de fumar, pues te tenemos la solución. Este espacio es adecuado para ti porque hay una serie de aplicaciones que te pueden ayudar a dejar este feo hábito. Veamos el siguiente sector. Dejar de fumar es uno de los propósitos que más habitualmente se repite, junto con el de hacer deporte o intentar comer de manera más saludable. El problema es que dejar de fumar puede llegar a ser mucho más complicado de lo que podríamos esperar. Sin embargo, la tecnología sí que puede ofrecernos nuevas formas para enfrentarnos al reto de dejar de fumar. En este caso, se trata de una aplicación creada por la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo. Esta aplicación nos ofrece educación sanitaria, nos ayuda con la motivación, nos ofrece técnicas para entrenar la concentración y el esfuerzo. Además, cuenta con juegos para entretenernos cuando tenemos ganas de fumar, en base a la necesidad de tabaco que se sienta, y nos ofrece un seguimiento y nos ayuda a controlar las recaídas. Todas estas herramientas están creadas desde la evidencia científica más actual, de manera que se asegure la mayor efectividad posible. Se trata de una herramienta que podemos utilizar nosotros como pacientes, pero que los médicos podrían utilizar también para ayudarnos. En este caso, es la Asociación Española contra el Cáncer la que ha creado esta aplicación que, según indican, nos pueden ayudar a dejar de fumar en 4 semanas. Esta aplicación se basa en los programas de deshabituación tabáquica basado también en evidencias científicas. Se trata de un programa de 4 semanas que nos permite llevar un control de nuestras actividades, además de compartir nuestra experiencia en redes sociales. Para empezar, el programa nos anima a ir reduciendo el consumo de cigarrillos hasta llegar a cero y continúa en una fase de prevención de recaídas. Se trata de una aplicación gratuita tanto para iOS como para Android. Esta aplicación es muy cuidadosa. Te muestra casi al segundo cuánto dinero te has ahorrado desde que has dejado de fumar, cuánto tiempo llevas sin haber aspirado humo de tabaco y cuántos cigarrillos no te has fumado. También nos ofrece una opción para que podamos ver en tiempo real cuánto ha mejorado nuestra salud, capacidad respiratoria, niveles de energía o circulación sanguínea. Existe una versión gratuita de la aplicación y otra de pago, cuyo uso ayuda a la investigación sobre técnicas para dejar de fumar que realizan los creadores. Esta aplicación está disponible en iOS y Android. Esta aplicación, a diferencia de las demás, ofrece un enfoque diferente. Al introducir una fotografía, nuestra aplicación nos muestra cómo afecta el consumo de tabaco a nuestra piel. Se trata de una herramienta que nos enfrenta a los riesgos reales del tabaco.
El hecho de poder ver ahora mismo cómo nos va a afectar el tabaco si seguimos fumando nos hace ser conscientes de la realidad que nos espera. Esto puede motivarnos no solo para dejarlo, sino cuando tengamos deseos de volver a fumar. La aplicación está en inglés, pero se utiliza de manera muy intuitiva. Cada vez más empresas van incentivando a las mujeres a inmiscuirse en el ámbito de la tecnología. Es así que Samsung lanza su segunda edición de desarrolladoras para estimular la programación en mujeres. Samsung ha lanzado una nueva edición de su curso de programación para mujeres desarrolladoras, que busca fomentar la incorporación de las mujeres al sector de la programación. El curso, con el que las alumnas obtendrán al final una titulación oficial, ofrece 1,000 plazas a mujeres para formarse gratuitamente, sin necesidad de una formación previa en programación, como lo ha explicado Samsung en un comunicado. Las seleccionadas podrán aprender algunas de las tecnologías de programación más demandadas de la actualidad, como el Big Data, la inteligencia artificial o la programación web, y de esta forma acceder a un mercado laboral que se prevé que para 2020 tendrá 900,000 puestos de este tipo sin cubrir. Lo que hacen Samsung y Fundación País Digital es digno de admiración, entregarles herramientas a los jóvenes que tienen muchas ideas en su cabeza, pero que no tienen ni la posibilidad ni los recursos para hacerlas realidad. Este programa forma parte del proyecto Samsung Tech Institute 2.0, que se engloba dentro de la plataforma Tecnología con Propósito, con la que Samsung quiere mejorar la vida de las personas rompiendo barreras a través de la tecnología. Para acceder a estos cursos es necesario registrarse en la plataforma de Samsung para la comunidad de desarrolladores españoles Samsung Dev Spain y enviar un correo electrónico a formacion@samsungdevspain.es explicando por qué se quiere acceder a esta formación y los conocimientos previos y experiencia. La tecnología aplicada a la ropa hoy en día va de la mano de las pantallas flexibles. Es así que la marca Louis Vuitton presentó sus bolsos tecnológicos. Con las pantallas flexibles en la actualidad, cada vez más compañías están creando productos que promocionan la tecnología, pero hay una inesperada que se une a la moda, Louis Vuitton. La marca de lujo ha introducido un conjunto de bolsos que cuentan con pantallas flexibles integradas, a los que Louis Vuitton le dice Engadget, que son AMOLED y tienen una resolución de 1920x1440. Hubo dos bolsos prototipo mostrados durante la exhibición de la pista Cruise 2020 de Louis Vuitton en la ciudad de Nueva York, una con una sola pantalla y otra con dos, y ambos mostraron videos de vistas aleatorias de la ciudad y lo que parecía ser una demostración de un navegador de internet. Esta no es la primera iniciativa. LG también lanzó su prototipo de bolso. El mundo de las pantallas plegables, transparentes y adaptables a otro tipo de producto es un hecho, ¿no? Es decir, podremos tener teléfonos móviles que se peguen al antebrazo, que sean absolutamente transparentes y que solamente se enciendan cuando lo necesitas. Entonces tú puedes tener el teléfono en el antebrazo, no ves nada, recibes una llamada y se conecta. Y ves toda la información y puedes interactuar. Tendremos pantallas en la ropa, tendremos pantallas en los bolsos, tendremos pantallas en todas partes, ¿no? Es una forma de interactuar que va a cambiar nuestras vidas, ¿no? Louis Vuitton dice que estas son la base para reconsiderar el lienzo digital del futuro. Sin embargo, si lo hacen, no espere que sean baratos. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Esperamos que todo el material preparado para ustedes haya sido de su agrado. Conmigo será hasta el reencuentro con más de tecnología. Que tenga muy buenas tardes.